La empresa Olohidráulica José Gregorio Martínez de Cienfuegos, como parte de sus planes de estrategias y proyecciones económicas, incursiona actualmente en la búsqueda de nuevos mercados, como por ejemplo los encadenamientos con formas de gestión no estatal. Tenemos convenios con cooperativas no agropecuarias, tenemos vínculo con las MIPYMES, fundamentalmente haciendo un estudio de todas las MIPYMES que hay en el país para todo el proceso de reparación de los cilindros y de todo el equipamiento que tienen que ver con la hidráulica, y lograr encadenarnos de esa manera, poder garantizar esos servicios que sustentan también el sentido de la empresa. Otro de los objetivos de la entidad, tal como aseguró su directora, es la de convertirse en una empresa con alta tecnología, con el fin de lograr productos exportables de gran calidad. La empresa 4.0 es precisamente las empresas de alta tecnología que pueden ser capaces de aprovechar la máxima capacidad de las instalaciones que tienen, del equipamiento que tienen instalado, en función de lograr productos exportables. Y poder aprovechar todo el equipamiento que hay en la fábrica a su máxima expresión, con todos los programas digitales que poseemos para hacer los proyectos, para hacer los diseños, y eso permite también que se eleve la calidad del trabajo de la empresa. Estamos pensando en proyectos de cómo perfeccionar, por ejemplo, los gatos que hoy conformamos, las bases de apoyo, que hoy pudieran tener una mayor calidad y garantizar primero que todo eso, la obtención de esa calidad para poder competir en el mercado internacional. Los trabajadores de la empresa Olohidráulica Cienfuegos, única de su tipo en el país, a pesar de las limitaciones económicas, continúan trabajando en aras de multiplicar sus producciones, sustituir importaciones y ofertar productos de calidad que generen beneficios a la entidad y la economía nacional. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.